She is Maria Guadalupe Hernandez, Governance Assistant at East Coast Migrant Head Start Project. So, yo nací en un pueblito muy pequeño en México. A mí me trajeron a los Estados Unidos cuando yo tenía aproximadamente de 2 a 3 meses. Vine como cualquier otro niño que no tiene papeles. De hecho, estuve en la frontera algunos meses, donde estuve sin mi mamá y sin mi papá. No eran mi familia, pero me cuidaron de mí mientras mi mamá y mi papá pudieran ir por mí. Dice mi mamá que fue muy traumático para ella. Toda su vida trabajó en el campo. De hecho, todavía tengo familia que trabaja en el campo y es para mí un gran orgullo poder brindarle ese apoyo y trabajar para atrás y devolver algo a mi comunidad. Mi mamá fue madre soltera y ella siempre nos inculcó la importancia de la educación. Yo soy un producto de Head Start, de Migrant Head Start. Yo fui la primera que me gradué de la familia, de la high school. Para mi mamá, siendo madre soltera, eso es un gran privilegio de ella, siempre hablar de sus hijos. Para la gente de afuera, a lo mejor no es mucho. Yo tengo un asociado en administración de negocios y es algo que se mira muy lejano en nuestro entorno. Tal vez como mexicanos, es algo que no piensas que lo sueñas y lo visualizas, pero se hace imposible porque cuesta mucho dinero, porque te tienes que sacrificar de muchas maneras en cuestión del trabajo. Gracias a Dios trabajaba en el momento con East Coast, así que East Coast me apoyó mucho. De hecho, obtener unos asociados creo que se dura que 2 años. Gracias a Dios lo pude hacer en 1 año y medio, pero fue constancia. Tuve a mi hijo en marzo y yo luego de que tuve a mi hijo salí del hospital, ni guardé reposo. Al siguiente día luego me fui a la escuela porque yo me conozco y soy una persona donde si digo que lo voy a hacer es porque lo voy a cumplir. A los papás de East Coast y no solamente de East Coast, de todo el mundo, por favor, apoyen a sus hijos en lo que es la educación. Es muy importante, es la clave al éxito, pero también es las ganas que uno tiene de superarse y de salir adelante, que también te ayuda a seguir y a echar para adelante.